mi terraza le doy la bienvenida. Está un día espléndido. Tan bueno que deberíamos de quedarnos aquí y cocinar y estar con ustedes aquí en la terraza. Vamos a hablar de comidas buenas, sanas, saludables, ricas, sabrosas. Tengo aquí un poco de especias, las he colocado en una maceta, sábila, tomillo, orégano, pero también tengo aquí epazote, perejil del liso, un poco de tomillo, y es muy fácil trabajar cuando se tienen hierbas frescas. No hay como el sabor cuando uno sazona con ellas. Eso no quiere decir que las otras también complementan. Vamos a trabajar una ensalada con radaquio y del rojo o del moradito. Le vamos a combinar unas papas jóvenes con todo y piel porque estamos hablando de aprovechar en nuestro valor calórico en los vegetales lo que nos proporciona, por ejemplo, la papa, que es en la vitamina, está en la piel. Vamos a ver en mi programa la tabla nutricional y también van ustedes a saber las cantidades de los ingredientes. Se pueden meter a mi página web, olgamiranda.com, y complementar si tienen alguna duda. Así que a la cocina. Seguimos con el tema de las ensaladas. ¿A quién no le gustan las papas? A la mayoría de las personas nos encantan las papas. Y pensar que las papas nacieron en América. Vamos a poner papas, manzana, un poco de rabaquio, pero vamos a ver en qué plato lo presentamos. Siempre una alacena como esta, teniendo a la mano lo que vamos a necesitar, es muy útil. Vamos a usar quizás este plato para variar. Yo les decía hace poco que hay que estar poniendo y actualizando lo que tenemos. Hay cosas que las dejamos al fondo y siempre tendemos a usar las mismas cosas que encontramos a la mano o el mismo plato. Y de repente, y a mí me pasó el otro día que estaba reorganizándola y pensé, ay, esto me gusta, esto hace tiempo que no lo uso y porque esto no lo quiero. También, esa es otra razón para que limpiar. Y hay muchos platos y azafates, mucho molde, adornos que a veces le damos un uso o nos los regalan para un uso y se pueden usar para muchas otras cosas. Vamos a cerciorarnos que no tenga polvo, que esté bien limpio. Y les cuento. Estas son unas papitas pequeñas de los baby potatoes, papas o patatas. Acuérdense que las papas tienen un alto nivel nutricional, especialmente están compuestos de agua, almidón, minerales y un poquito de vitaminas. Tienen bastante almidón. Cuando estamos a dieta de bajar de peso, pues es las cosas que nos las quitan o nos las ponen en pocas cantidades, porque sí, al tener un contenido alto de almidón, tienden a engordarnos. Entonces hay que tener cuidado. Están ya hervidas con su piel. La vitamina de la papa o la patata está en la piel, no adentro. Las salteé, están riquísimas, bien doraditas. Y ahora vamos a combinarlas y vamos a hacer una ensalada rapidísima, que puede ser el plato principal. Necesito mostaza, un poco de mayonesa, un poco de queso Filadelfia, radaquio. Y tengo algo que lo hice para entretener a mis hijos y es un poco de jícama, ese tubérculo blanco que encontramos en algunos países latinoamericanos. Es muy nuestro y es un tubérculo blanco que en realidad no sabe a nada, que parece una patata o una papa. La corté con la mandolina, entonces miren qué fina está la jícama. Y le puse un poco de zumo, jugo de limón, que es lo mismo, y sal. Y ese día le puse un poco de semilla de pepitoria molida, que le hicimos al guaste. Pero ahora la tengo en el refrigerador, está bien heladita, y la voy a complementar para darle textura a mi ensalada.
y también me puede servir para decorar. El radaquio es riquísimo, es un poquito amargo. A veces lo encontramos muy pasado en el supermercado, hay que tener cuidado cuando lo compremos de que esté fresco, que no se vea ya las hojas ya muy podridas. Vamos a soltarlas, le vamos a dejar una parte para decoración, las más grandes, y las otras las vamos a picar. Tiene un sabor amargo, como les digo, entonces vamos a combinar el dulzón de la manzana con el amarguito del radaquio. Esto es todo lo que necesitamos para nuestra receta, suficiente. Vamos entonces estas a pasarlas por agua. Este es un cuchillo especial, transparente, hecho de material plástico. Cuando nosotros queremos trabajar con lechugas y no queremos dañarlas o que suelten su amargor, es un excelente cuchillo para utilizar. Le estoy quitando el corazón. Y este sí lo vamos a tratar de picar un poquito más fino. Y ahora, traten ustedes de usar agua ionizada o agua purificada o agua con un poquito de lejía, una gotita de lejía o algún desinfectante siempre para desinfectar sus hortalizas. No importa dónde la compren, no importa qué les digan, ustedes siempre preocúpense. Y es una buena inversión. Y si ustedes están pensando en invertir en su cocina, es una magnífica inversión poner un filtro. Hay filtros que se pueden poner en la parte exterior de la casa, no nos estorban, así lo tengo yo. Y llega el filtro, porque el filtro del refrigerador tiene algunas funciones, pero no es completo el filtro. No es tan... es saludable, no quiero decir que no es saludable, pero no reúne todos los requisitos de un filtro más. Ahora voy a utilizar una manzana, pueden ser gala o pueden ser cualquiera de las manzanas. Las verdes son muy ácidas. Las gala y las Fiji son las que más me gustan, son menos porosas y mantienen un cierto dulzón con una cierta acidez para que la manzana no se ponga negra. Lo que tenemos que hacer es ponerle en agua con sal de cocina, no demasiada sal, pero un poco de sal, y eso nos ayuda a mantener la manzana. La otra manera es frotarla con un poco de limón, y la acidez, el ácido cítrico del limón nos va a ayudar. Le vamos a poner entonces la manzana con la piel. En la piel es a donde encontramos la mayor cantidad de vitaminas, también de la manzana. Acuérdense que la manzana también tiene grandes cualidades, grandes propiedades. Y bien dicen ese famoso dicho que una manzana al día nos mantiene lejos del médico. Y ahora vamos a cortarla. ¿Cómo queremos cortar nuestras ensaladas o cómo queremos presentarlas? Pues depende. Si es un plato principal y es como una entrada y es lo único, debe de llevar un tamaño un poco grande, no de enorme, pero un poco más grande. Si es para un bocadillo o un aperitivo, para hacer un relleno de algo, entonces debemos de cortarlo muy finito. Como esta es nuestra ensalada y es nuestro único plato para la hora de comer o el acompañamiento, este tamaño de unos 2 centímetros está perfecto. Vamos a terminar de cortar la manzana. Ya casi tenemos todo listo. Hacemos un pequeño corte y regresamos.
Yami Yami, esta es una de mis recetas, quizás favorita, me encanta. El radaquio además tiene unas grandes propiedades porque tiene vitamina A, tiene potasio, tiene vitamina B1, B12, estimula también el funcionamiento del hígado. Linda presentación, gran colorido, original lo que estamos haciendo. Voy a preparar la mezcla o la salsa con un poco de queso de crema tipo Filadelfia, mayonesa y por supuesto un toquecito de mostaza Dijon. Y con todo esto después ustedes corrijan, prueben y si ustedes quieren le agregan un poco de sal. Creo que por supuesto, conociéndome a mí, esta receta tiene que llevar sal. Y las ensaladas, hay que acordarse que no deben navegar en cremas, o en salsas, o en mayonesas. Una buena espátula de hule nos ayuda mucho a unificarla. Vamos entonces ahora a agregarle un poco de sal. A mí me encanta la sal gruesa, la sal de cocina, y acuérdense que nuestras sales ya están yodadas también, que es importante saber eso. No olvidarse lo que les decía antes de la... que si iban a utilizar manzana, yo lo voy a hacer inmediatamente, pero ustedes en casa pueden dejar la manzana en agua con sal un rato para evitar que se ponga negra al contacto del aire y después ya la escurren, la secan bien y ya tranquilos, pueden usarla como quieran. Y agregamos las papas cortadas a la mitad y doradas, pero doradas en una sartén de teflón, eso es importante para que tenga textura. Las pueden poner sin dorar si quieren, pero a mí me encantan ponerlas a hervir y después dorarlas. Y eso sería como la diferencia o una de las diferencias en nuestra receta. Y aquí estamos agregándole jícama, ese tubérculo blanco. Si ustedes no tienen jícama, no le agreguen jícama. Pueden utilizar apio. La mía ya estaba en limón, muy helada. Entonces todo eso ayuda mucho a la textura y al sabor. Y ahora agregamos la mezcla. Unificamos todo. Podemos hacerlo con tiempo esta ensalada. Podemos tenerla en el refrigerador, en un recipiente hondo como este, y ya lista de presentar. A mí me encanta mucho invitar. Me gusta complicarme la vida. Hacer cosas diferentes, no hacer las mismas recetas, hacer platos, no uno ni dos, pero si nos sabemos organizar, yo trato de hacer cosas con tiempo y tenerlas listas, incluso un día antes, dos días antes, comprar con anticipación y así ir variando. Sobre todo si nosotros estamos pensando en menús para nuestra familia, queremos comida saludable, pero rica, sabrosa, esa palabra saludable a veces no la sabemos emplear. O la receta comidas light o dietéticas, hay que pensar que podemos comer de todo si sabemos balancear, si sabemos contar calorías. Yo les pongo a ustedes la tabla nutricional, eso ayuda muchísimo para que ustedes tengan idea, más o menos, puede variar un poco, pero tienen una relación bastante parecida para que ustedes se den cuenta que de todo pueden comer si lo saben utilizar. Hay mayonesas caseras, las que a mí me encantan, pero ustedes también pueden tener mayonesas de excelentes calidades. Las hay unas mejores que otras y las hay en bajas calorías. Y aquí tenemos lista una ensalada con radaquio, jícama, papa de la pequeña baby potato, combinada con un toquecito de manzana, Fiji, y voilà, está lista nuestra receta para complementar o comerla sola, como querramos, ¿qué les parece? We'll be right back.
Aquí estamos en Moldea tu Figura con la doctora Norma de Rodríguez, que nos está hablando de todas las maravillas de esta máquina Exilis. La verdad es que por mucho que hablemos de ella, nunca vamos a terminar de conocerla, porque cada día se van descubriendo más aplicaciones que nos pueden ayudar a beneficiar nuestro estado físico, vernos muy bien, satisfactoriamente sentirnos, ¿verdad? Increíble, porque hoy me estás explicando de cómo se puede retonificar el brazo, adelgazarlo. Varias áreas. En los tratamientos corporales, esta máquina tiene un aplicador especial donde lleva dos energías, que es el ultrasonido y la radiofrecuencia. Aquí vamos a generar con esta piececita un cooling, o sea, un enfriamiento superficial de la piel, y con la radiofrecuencia vamos a penetrar 5 centímetros a la profundidad de donde tenemos la grasa localizada, porque este tratamiento es para grasa localizada. Entonces lo podemos utilizar en los brazos, en el abdomen, en las piernas, en la cadera, en las pistolas, en el área de brasier y en la espalda. Entonces vamos a hacer presión con la esfera de abajo sobre el área que queremos tratar, en este caso es el brazo, y vamos a lograr una temperatura de 44 grados internamente, pero el paciente no lo va a sentir porque superficialmente estamos generando ese enfriamiento para que nos permita entrar poder y trabajar. Entonces lo que vamos a generar es que se van a ir derritiendo los lipocitos que están rodeados de grasa, y esto pues en diferente tamaño cada quien, dependiendo de cómo han sido sus hábitos de alimentación. Y estas áreas de grasa, en muchas personas que realizan ejercicio, aunque hagan muchas horas de ejercicio, es no difícil. Se logran eliminar. Entonces, con esta máquina vamos a tratar específicamente área de grasa localizada. Como les digo, puede ser la parte del área interna de los brazos. Y no necesariamente grasa, puede ser flacidez. Puede ser flacidez, eso es lo que iba a decir ahorita, que en este momento nosotros podemos tratar la grasa, pero si vemos que el problema de la paciente es flacidez, entonces esta máquina tiene un programa de flacidez que nosotros lo aplicamos de esta manera, y en cada sesión el paciente va a ir tonificando cada área que tratemos. Son 6 sesiones también, una por semana, y recomendamos que el paciente tome gran cantidad de agua, y que obviamente no es que va a llevar una dieta muy castigadora, pero sí, si está invirtiendo en un tratamiento claro, para reducción de peso, pues recomendarle que trate de comer lo más sano posible, bajo en carbohidratos y un poquito más de proteínas, minerales y vitaminas. Esté gastando y quemando exactamente, grasa. Exactamente, y tener un balance en la salud, ¿verdad? Tratamos de vernos lado bien, pero sin perjudicar nuestro estado de salud. Y esto, mire, es un tratamiento que también genera calor, el paciente está muy tranquilo, no le genera ningún efecto secundario, es un tratamiento de consultorio, el paciente entra y sale, y aproximadamente podemos lograr 2 o 3 áreas por sesión. Podemos hacer brazos, podemos hacer el área del abdomen y la cadera, en otra sesión podemos hacer pistolas, podríamos hacer cara interna de piernas y el área de brazos. También puedes trabajar la espalda, sí, ¿verdad? Correcto, y hay gente que tiene incluso un área de la nuca, que le conocemos como jiba, que también la podemos eliminar con esta máquina. ¿Ah, sí? Sí, eso es muy espectacular porque hay muchas personas que tienen problemas de acúmulo de grasa a nivel del cuello posterior. Y es conocido como jiba, ¿verdad? Y esto es pues cuando se va ganando el peso. Entonces, por más requisito que te sientes o uses tus glúteas altas, pues se nota esta área que es bastante nada satisfactoria, nada de gusto, ¿verdad? Y lo podemos eliminar hoy día con Exilis. Siempre Exilis, con los 6 o 8 tratamientos, sí, y después. Y mantenimiento también cada 6 meses o cada año, dependiendo de cómo se hayan dado los resultados. Con cada sesión vamos a ir disminuyendo 2 o 3 centímetros, pero después de terminado las 6 sesiones del proyecto, vamos a ver el resultado final a los 3 meses. Es como que se ha finalizado el proceso de eliminación de la grasa alrededor del lipocito. Ahí es donde se ve el efecto máximo. Es una maravilla el Exilis, realmente. Es una revolución en Europa y ahora en América. Y ahora en América. Eso es lo más moderno que hay ahorita en el mundo, sobre todo porque es un efecto que es un equipo que no te da efectos secundarios. Y muchas gracias por mantenernos al día. Gracias.